Segundo día en Mauricio. Ayer estuvimos descansando en el hotel, así que no grabamos mucho, pero hoy hemos venido a pasear un poco por la zona del norte, que es la parte donde estamos alojados ahora. Estamos en el jardín botánico. La entrada nos ha costado 200 rupias cada uno, que son como unos, no sé, 5 euros, 6 euros, una cosa así. Y nada, vamos a pasear por aquí un ratito y luego ya nos iremos a una de las playas también que hay por aquí por el norte, que dicen que es una de las más bonitas. Y nada, os vamos enseñando a ver qué nos encontramos por aquí. Parece que aquí en el jardín botánico tienen tortugas. Yo no tenía ni idea de que aquí tenían tortugas, y las tienen como encerradas, rollo zoo, en un sitio bastante pequeño, y son bastantes y no tienen mucho pasto tampoco. No sé qué intención es, si es la de zoo y enseñarlas o... No lo entiendo, ya investigaré, porque la verdad es que no tenía ni idea. No sé, un poco fuerte, están un poquito apagadas por eso. No sé, ahora os las enseñaré. Pero luego hay otras que están aquí, que son más grandes, que esas están como más chafaditas. Y tampoco es que haga tanta calor. Aquí hay otra zona, justo al lado de las tortugas, donde pone que hay ciervos. Estoy flipando, o sea, yo no sabía que había animales. Y no me gusta, están encerrados. Están todos ahí en un sitio súper pequeño. O sea, esto que es, muertos de calor. Y ellos ahí están. Pobrecitos, qué pena me da. Bueno, esta es nuestra segunda parada del día. Después del jardín botánico hemos venido aquí a Gran Bahía, una playa pública que hay. El agua está súper fría y yo no me he metido, Joan sí, está ahora haciendo un poco de snorkel. He podido volar el dron porque hoy no hay viento. Lo que pasa es que, claro, al estar todo nublado, pues tampoco las imágenes no es que sean súper bonitas, pero bueno, nos hemos olvidado las toallas en el hotel, así que yo no me voy a meter, porque está fría y porque no voy a tener cómo secarme luego. Y luego lo que queremos hacer es ir a un centro comercial que hay por aquí cerca también y a ver si comemos por allí o, No sé, tenemos que ver qué hacemos. La idea es ir a este centro comercial a ver qué hay y comer por allí cerca. Y no os había enseñado la habitación hasta ahora porque llegamos muy tarde el primer día y bueno, el segundo ya la teníamos toda desordenada y demás, pero ahora nos han reducido un poco la habitación, así que aprovecho para enseñárosla un poco. Aquí tenemos la cama, allí fuera tenemos un balcón con vistas que ahora luego os enseñaré. Aquí tenemos lo típico: escritorio, armario. Aquí tenemos el baño, aquí un tocador, ducha, el váter, bañera, y aquí tenemos espejo con el lavamanos y demás. Y bueno, se entra por aquí abajo, ¿vale? Porque nos han hecho un upgrade gratis y tenemos una habitación que hay las de abajo y luego las del piso superior. Las del piso superior están bien porque tienen estas vistas de aquí. Hoy no hace muy buen día, ha llovido esta mañana y ahora está un poco nublado, pero bueno, igualmente bajaremos un ratillo a la playa. Uy, no me veis ahora. Bajaremos un ratillo a la playa y a ver si podemos volar el dron y demás, y luego ya nos vamos a cenar. Nuevo día en Mauricio y hoy vamos a hacer la excursión a Isla de los Ciervos. Hemos reservado por GetYorga y la actividad y nos ha costado 50 € cada uno. Lo que pasa es que bueno, el catamarán pues vamos 15 personas más. Incluye la comida, que nos hacen barbacoa y bebidas ilimitadas. Habíamos acabado la sesión, ¿qué te ha gustado la excursión o qué? Sí. Ah, chula, ¿verdad? Mira, aprovecho para enseñaros nuestro coche de alquiler aquí en Mauricio, está muy bien. Y ahora ya nos vamos para el hotel y a descansar, que nos hemos levantado bastante prontito hoy. Acabamos de irnos del hotel Sea Point, que es el que teníamos aquí en el norte de la isla, y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido por Luis y luego seguiremos hasta el próximo hotel, que se llama La Pirogue, y se encuentra en la zona sur de la isla, un poquito más para arriba, pero bueno, es la parte sur, en la zona de Flic en Flac. Hemos llegado al segundo hotel en Mauricio, este se llama La Pirogue, y hemos escogido bueno, son como pequeños bungalows que hay dentro de la misma casa, y como dos habitaciones, o sea, dentro del mismo bungalow hay una habitación de ese lado y otro de esto, o sea que tenemos vecinos. Y hemos escogido la habitación Garden Premium, que está como un poquito más cerca de la playa, y mirad qué chulo, os la voy a enseñar. Aquí tenemos la cama, un sofá por ahí, aquí tele, aquí zona de café y demás. Luego aquí tenemos un pequeño armario y el baño, una bañera y la ducha. En este hotel también estaremos 5 días, y la verdad es que en diferencia del otro es que es un hotel enorme, enorme, enorme. Hemos tardado un montón hasta llegar a la habitación. Tiene varios restaurantes y demás, y vamos a salir ahora un rato a ver, porque queremos recorrerlo un poco, a ver dónde están las cosas y aprovechar para ir a comer. Buenos días, son las 6 de la mañana y nos vamos a ver delfines. Like that, are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes, smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy as perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Si no hemos grabado con la GoPro, y ahora vamos a ver si los podemos grabar también por arriba antes de irnos. Y luego vamos a otro lugar también a hacer un poquito de snorkel, pero la verdad que lo de los delfines ha sido muy guay, mejor que en Zanzíbar y todo. Aquí habían como, no sé, 50, 100 delfines y hemos nadado súper cerca de ellos, así que súper bien. Y ahora vamos a ver si vemos alguno más por aquí saltando y luego hacer snorkel. Bueno, hemos visto un montón de delfines, ha sido una pasada, hemos nadado un montón con ellos, no sé, ha sido muy guay la experiencia. Y ahora estamos en otra zona para hacer un poco de snorkel, que bueno, yo ya me he salido del agua, pero Joan sigue nadando y el agua es espectacular, o sea, tiene un color súper transparente, turquesa, increíble. Bueno, de hecho estamos en eso de atrás, es Le Monde, es la montaña más grande de Mauricio y esta zona de aquí es súper guay para hacer snorkel. Ahora nos iremos a otra isla para descansar y comer y demás, porque tenemos, bueno, nos van a hacer como una barbacoa también y nada, y descansar un poquito y luego ya nos vamos para el hotel. Hemos llegado a Benitiers Island, que es una isla que hay justo enfrente de la de Crystal Rock, que es la roca que os he enseñado antes. El agua aquí es una pasada, o sea, es totalmente transparente. Lo único que ahora está un pelín fría, porque es su invierno, pero para nosotros no está fría, está como si estuviera caliente en España. O sea, para mí está genial. Tienen algunas tiendecitas aquí donde ponen cosas. Esta aquí atrás es nuestra mesa para comer y ahora los guías se han ido a hacer pues la barbacoa en la parte de atrás y nosotros nos hemos puesto aquí las toallas aquí abajo y nada, tenemos aquí hasta la 1:30, nos han dicho, donde bueno, tomaremos un poco el sol, descansaremos y luego ya nos iremos de vuelta al punto de partida, que ahí es donde tenemos nuestro coche para luego volver al hotel. Mirad, ¿veis? Esta es nuestra mesa y de hecho como hay muchas así, tiene una lona encima para el sol y veis, hay un montón, bueno, luego por la otra parte de la isla hay más. Por aquí detrás y muchos más. Y esta es nuestra lancha con la que estamos haciendo la excursión. Que nosotros hemos escogido para ver a los delfines la excursión privada. Sí que es verdad que sale mucho más caro, pero creíamos que valía la pena para la experiencia y demás, porque el otro sí que es verdad que va más gente, pero te hacen ir bajando en grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que no los ves tanto, que los veis igual, pero no te bajas tantas veces y luego te tienen que estar recogiendo y demás. Entonces, claro, no es lo mismo. Cuando el grupo es más reducido, pues están pendientes continuamente de ti y ya está. La excursión nos ha costado 400 € los dos, en la lancha con la barbacoa incluida, ir a ver Crystal Rock, hacer el snorkel ahí en Le Monde y luego pues parar aquí en Benitiers Island. Ya os digo, sé que es caro, pero yo creo que para ver a los delfines sí que vale más la pena que ir con grupos más grandes. Mirad, ya nos han traído la comida, que bueno, nos han hecho barbacoa y bueno, nos han puesto pescado y pollo, mirad. Ahí tenemos, y pan de ajo también. Tenemos el pollo, pescado, ensaladita. Y mirad qué vistas. Acabamos de llegar a la primera parada del tour que estamos haciendo por la parte del sur de la isla y es un volcán, bueno, el cráter de un volcán que ya está apagado, no hay nada. La verdad es que es un poco así como decepcionante porque bueno, está todo lleno de vegetación alrededor, con lo cual tampoco ves nada. Hay un lago abajo, pero chiquitito y tampoco se ve muy bien. Y nada, el coche hay que dejarlo en la entrada, hay una señal de stop donde no se puede pasar más y alrededor del cráter se hace pues caminando. Y nada, vamos a acabar de dar la vuelta por aquí y luego ya nos vamos al siguiente punto. Uf, hace muchísimo viento hoy. Segundo sitio que visitamos se llama Gran Basín, ahora os lo voy a enseñar. Se nos ha torcido un poco el día y ahora ha empezado a llover un poquito, ahora sale el sol, ahora llueve, ahora sale el sol, pero bueno, se está bien. Hace un poco de viento también, pero bueno, está bien porque tampoco hay mucha gente y se puede visitar bastante tranquilo. Mira, os lo voy a enseñar porque es muy bonito. Bueno, nos vamos al siguiente punto, que son la cascada de Chamarel. Toda la tarde aquí en las hamacas en la playa y ahora son las 5:30 de la tarde pasadas y estamos viendo la puesta de sol. Bueno, nos vamos a quedar hasta la puesta de sol y luego ya nos vamos a ir a duchar y demás para las 7, 7:30 irnos a cenar, porque aquí como oscurece a las 6 pues se cena bastante tempranito. Mirad, os voy a enseñar la puesta de sol. Bueno, vamos a hacer una de las otras actividades que tiene gratuitas el hotel, que es ir con un barquito con el fondo de cristal para ver pues animalitos, a ver qué tal. Hemos hecho la excursión en barquito con el hotel y la verdad es que ha sido muy guay porque hemos tenido la suerte de poder ver algunos delfines, que esto normalmente no es habitual verlos, porque es el típico barquito con cristal que solo ves el fondo y ves un poco de el coral, algunos peces y demás, así que ha estado muy guay. Para despedirnos de Mauricio hemos hecho ya el check-out de la habitación y nada, ahora estamos en la playa, que nuestro vuelo no sale hasta las 10 de la noche y hasta las 5 no dejamos el hotel. Luego tenemos una hora de camino hasta el aeropuerto en coche, tenemos que dejar el coche de alquiler y nada, nos dejarán aquí una habitación también para poder ducharnos y demás antes de irnos. Y poco más, aquí acaba nuestra aventura por Mauricio. Espero que os hayan gustado los vídeos y nos vemos en el siguiente viaje. Hasta luego.